Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y videntes. En esta tarde semilluviosa desde aquí de Monterrey, les doy la más bienvenida en este programa de diálogo con creadores que CONARTE ha establecido a través del Centro de las Artes. Hoy estamos de lujo. Tenemos a dos grandes personajes de la escena de la creación local, si bien uno de ellos ya brincó a la escena nacional. Se trata de Osvaldo Ruiz, cuya expresión artística es la fotografía y que pues tiene una larga trayectoria, incluso ha hecho colaboraciones, pues podemos decir, históricas con la gran literata, que en paz descanse, Dulce María González. Sí. Extraordinario libro, extraordinaria colaboración. Gracias. Por otro lado tenemos damos la bienvenida a Sergio Rodríguez, que bueno, en el origen diseñador industrial, pero él se ha desarrollado en muchas áreas y aquí han subrayado la de museógrafo y bueno, creador de innumerables museografías y la inolvidable Buda Guanyin, que fue excepcional. Ambos grandes talentos de gran creación, y les damos las gracias por haber aceptado la invitación de CONARTE para participar hoy en este diálogo que pretende compartir con la comunidad de creadores, con el público en general, sus percepciones de la pandemia, de la configuración cerrada en la que nos hemos visto desde hace 5 meses, en esto que se ha llamado cuarentena, que pues ya no tiene nada de cuarentena. Entonces, eso es un diálogo informal sobre cómo este encerramiento les ha afectado en su proceso de producción. ¿Cómo lo ven ustedes en lo personal y cómo ven el entorno para sus colegas? Entonces, a la voz del que quiera, empezamos con qué percepción, cómo les ha ido en esta encerrona. Osvaldo. Gracias, Jorge. Primero, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación para estar aquí en este diálogo. Es un placer estar con Sergio y contigo. Realmente un privilegio poder estar aquí hablando. Cuando CONARTE me invita a algo, siempre estoy dispuesto. Están ahí los camotes afuera aquí de mi casa. Siempre es para mí como un deber, podríamos decir, por todo lo que CONARTE pues me ha apoyado desde que empecé a trabajar haciendo fotografía. Entonces es realmente un honor y un gusto estar acá. Y bueno, no está fácil la pregunta, porque además creo que ha habido ya muchas fases, ¿no?, del proceso de encierro que hemos vivido. Este nombre que le han puesto ya en varios periódicos, lo he leído en El País, pero ya en otros también, como la gran reclusión del 2020, que nos ha reconfigurado todo el escenario mundial en cualquier aspecto, y que creo que lo que decía de las fases es que empezamos de una forma, luego se fue transformando hacia otro sentir, y ahorita ya estamos en una especie de resignación frustrada porque no se ve que esto se pueda aclarar pronto. Sin embargo, hablaba justo ahorita, hace unas 2 horas, con una amiga chilena muy querida, Francisca Minad, artista visual, y de repente me volteé a ver como diciendo, bueno, estamos en un escenario muy distinto, como privilegiado, porque ella está en el barrio de Providencia, y si bien abrió una buena parte de la ciudad de Santiago, Providencia y el centro de la ciudad siguen cerrados, y ahí cerrados significa
absolutamente cerrados. Solo tienen autorización para salir dos veces a la semana con un permiso que hay que imprimir, tener una firma o tener una autorización virtual y que te lo piden al estar en las calles. Entonces llevan 5 meses, ella en que está en ese barrio, sin poder salir para nada. Lo Caray. Cual creo que esos 2 salidas por semana son para el súper, la farmacia o algo de mucha urgencia. No pueden ir a otra casa si tuvieran una casa de campo o algo así para no esparcir el virus. Entonces creo que esa, bueno, a la vez supongo que será mejor a la larga para poder evitar que esto se expanda más. No sé, nosotros la reclusión de alguna manera es como voluntaria en este país, lo cual definitivamente hará que sea más largo, imagino, pero a la vez, bueno, puedes respirar, puedes salir, puedes estar en otro lugar. Justo acabo de regresar de estar unos días con unos amigos queridos en Tepoztlán, que está aquí cerquita, entonces ya eso te cambia mucho el panorama, ¿no? De poder respirar, tomar un espacio de relajación y pensar de otra manera, porque si no, sí se empieza como a oscurecer la mente y los pensamientos. Muy bien. Checo. Bueno, primero que nada, también agradecer. No te oigo, Checo. No me oyen. A ver, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Yo lo escucho. Ya. Ahora sí, ya. Ahí está. Agradecer la invitación. ¿Me escucha? No. No. Sí, yo sí te escucho. Yo no. A ver, ¿qué habrá ahí? No sé. Sí, te escucho, Sergio, sí te escucho. Sí, sí, bueno. Ahí entra Carlos. Primero que nada, agradecer la invitación. Qué honor de participar en esta serie de diálogos. Sí me escuchan, ¿verdad? Era un problema a lo mejor con el equipo de Jorge. Y bueno, pues es un poco lo que comentas tú, Osvaldo, que empezamos en una fase, en una cosa, y se ha ido transformando, ha ido pasando tanto tiempo. Ya no fue cuarentena, ya van más de 3 cuarentenas. Yeah. Ah, perfecto. Listo. Sí, ¿verdad? Se han ido. Se ha ido alargando esto y bueno, cada quien desde su tipo de trabajo lo sufre más o menos, pero aquí lo más tremendo es la zozobra, que no sabemos a dónde va esto, cuándo terminará, que vienen épocas bastante difíciles definitivamente y que hay que empezar a pensar en otras cosas, a ver qué hacer cuando salgamos de esto. Sí. Definitivamente. ¿Cómo la han vivido esta pandemia? ¿Cómo la han pasado ustedes en su fuero interno? Yo he estado trabajando, tuve la oportunidad, que fue pura suerte realmente, de armar un cuarto oscuro aquí en mi casa de fotografía para poder, bueno, para hacer el proyecto que estoy haciendo. Estoy ahora justo con una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del FONCA. Este es mi segundo año del proyecto. Un proyecto que tiene que ver con Monterrey. Estoy obsesionado con los agujeros de las montañas en las canteras de piedra caliza. Entonces he estado yendo bastantes veces, unas 4 o 5 veces por año, el año pasado, y este año, bueno, pude ir 2 veces, creo, en enero y en marzo, y el proyecto fue decantándose hacia blanco y negro, plata sobre gelatina, cuando había estado trabajando mucho tiempo en fotografía digital, y me ha servido para lograr como una homogenización de la imagen del cemento, de la montaña, de las casas, de la ciudad. Como que el blanco y negro sirvió para poder hacerlo estéticamente más homogéneo, y eso a la vez le da como cierta tensión, es decir, vaya, justificando la idea de volver a una técnica como más antigua en esta época de todo digital. Y para eso necesitaba poder trabajar más rápidamente, revelando los rollos y trabajando yo mismo algunas pruebas, que si no, mandarlo a hacer era muy caro. Justo me agarré un poco de la asistente de impresión que tiene Graciela Iturbide, con la que trabajé unos años, y aprovechando esa relación le pedía justo que revelara algunos de mis rollos, imprimiera Araceli Cortés, que es muy, muy buena,
pero también, bueno, a la larga muchos rollos y todo, se podía hacer más caro que lo hiciera ella y además necesitaba más tiempo, ¿no? De espera, por lo tanto decidí hacer el cuarto oscuro y lo terminé la última semana de febrero. Y a partir de ahí pude, ya con todos los químicos, conseguí una empleadora, etcétera, y pude casi los primeros días de marzo, después de regresar del último viaje ahí a la ciudad de Monterrey, ponerme a trabajar ahí en el encierro de, todavía un encierro más cerrado, porque es el atrás en la lavandería aquí en mi casa en Coyoacán. Entonces es un espacio muy pequeño que por yo realmente, en la oscuridad no se siente porque ya no te das cuenta de qué tamaño es el espacio, pero he estado ahí encerrado trabajando la mayor cantidad de horas que he podido. De repente he tenido que hacer otras cosas, además de que doy clases de fotografía en una universidad aquí en la Ciudad de México, y he estado trabajando eso virtual, de manera virtual, ¿no? Aquí a través de Zoom, que se ha vuelto ya algo cansado, pero todo lo demás, extrañamente pude utilizar el tiempo del encierro para encerrarme más en el cuarto oscuro, que además consume muchas horas. Entonces ha sido como una coincidencia muy extraña que le he recibido con mucho gusto también poder estar ahí. Entonces ese ha sido mucho, te ha ayudado mucho tiempo. Sí, claro. Sí, completamente. Estar ahí, que te hace pensar mucho también sobre el encierro. Como que es un periodo para pensar, estar allá adentro, o sea, estoy hablando de estar ahí 8 horas diarias, a veces 5, pero si no me meto por lo menos 5 horas, como que no tiene sentido, porque no, nada más echarlo a andar, poner los químicos, etcétera, me toma como 40 minutos, una hora. Entonces, tengo que dedicarle tiempo para realmente obtener un resultado, y eso me ha hecho valorar de otra manera el tiempo también, y sobre todo que lo estás midiendo con segundos, con el reloj que puse arriba, y es decir, se ha transformado un poco todo mi forma de trabajar, porque tenía por lo menos unos 20 años de no trabajar en un laboratorio, ¿no? Entonces, como pero volver tu, a retomar. Pero tu discurso, digamos, ese no lo ha afectado el confinamiento. Es decir, sigues trabajando en tu proyecto. Nos comentan, sí, otros fotógrafos que han participado en este programa, que algunos se han salido a la calle a tomar los rostros del confinamiento, los rostros de esta pandemia. Unos foto fija, otros manipulada, en fin. Pero sí ha influido en su expresión. En claro. Tu caso yo veo que te has encerrado y que has continuado con tu proyecto. Normalmente me cuesta esta respuesta inmediata a algo que está ocurriendo en mi propio trabajo. A lo mejor lo hago de una manera para, como por pasatiempo, de a lo mejor salir a hacer una foto sobre algo que esté ocurriendo en este momento, como un evento, no me refiero solo a la pandemia, sino en general. Normalmente como que hay una reflexión que igual me hace más lenta la forma de trabajar, no sé si es positivo o no, pero bueno, así es como me toca trabajar. Y entonces la pandemia y la fotografía como que no me ha servido más como un momento de reflexión, de pensar sobre el trabajo que estoy haciendo, sobre lo que vale la pena seguir haciendo y lo que hay que replantear por completo. Pero salir a enfrentarla visualmente no ha sido mi manera de enfocarla. Y no sé si más adelante lo sea. Lo veo de repente también como con mucha envidia, ¿no? Cuando veo estas formas de trabajar que son rápidas, espontáneas y que pueden lograr como una imagen del presente. Nunca ha sido mi forma de trabajar, entonces también no quiero forzarlo y hacerlo, claro, porque sea lo que está ocurriendo ahora. Creo que más ha sido algo que se ha instalado internamente. Muy bien. Checo. Bueno, en mi caso, en lo personal, he estado con todo tipo de sentimientos a lo largo de este retiro, esta reclusión, como le están llamando. Y en lo laboral, a mí me agarró esta cuarentena en medio de un proceso de un proyecto ejecutivo, que teníamos que preparar planos, terminar de diseñar. Es una serie de intervenciones
en un puente peatonal, unas esculturas, una escultura móvil. Y bueno, pues me tocó recluido terminar el proceso, hacer planos, bocetos, todo tipo de documentos para terminar este proyecto ejecutivo, que a propósito, no soy diseñador industrial, soy arquitecto, pero pues por lo regular, nunca lo digo, siempre he sido checo. Sí. Y bueno, como decías, Jorge, hace rato que me presentaste, pues se han dado en muchas áreas. En el área de museografía, pues ahorita está parado. Yo estaba ya empezando un proyecto que pues se tuvo que, no cancelar, pero postergar a lo mejor para el año que viene o para el 22, que también ahí tenemos que repensar la manera de las exhibiciones, ser más compactos en la colección para poderla poner más holgadamente y que tengamos más distancia entre los públicos. No sabemos a dónde va esto. Hace tres años, una exposición de escultura en acero, a la cual me invitaron en el Museo Metropolitano de Monterrey, me invitaron a hacer el discurso en nombre de todos los artistas, y lo que yo decía es que necesitamos salirnos, los museos necesitan salirse, y tomé también algo que decía un director de la Tate, que había que tomar, pero esto lo dijo hace 8 años, a lo mejor ya lo sentía, que hay que tomar el internet, tomar las calles, tomar todo, lo que los museos se salgan, y qué es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Está tomando todas las redes, todo el internet, todas las páginas web, los museos. Y bueno, en el ámbito de mi obra personal, ya escultura y lo que yo hago, sí a mí me ha servido, porque pues han sido muchos días de meditar, de muchas cosas, y empecé a hacer una serie de geometrías extremas, que son cuadros, yo no pinto, pero son cuadros con intervención y láminas, que son fotografías, pero están llevadas a una geometrización extrema, y pues aparte me estoy divirtiendo mucho, ¿no?, con eso, porque todo lo demás, lo que es ambientación o instalación al público, pues ahorita está detenido y no sabemos cuánto más detenido eso. Muy bien. Entonces, esta cuarentena, pues, no ha influido en sus discursos. Algo más en checo, que espontáneamente se ha puesto a hacer otras cosas. ¿Cómo ven el panorama entre sus colegas? ¿Cómo ven? En este momento, coyunturalmente, pero ¿cómo lo ven también a mediano plazo, a largo plazo, el mundo del arte? Se ve complicado, ¿no? Por lo que he podido hablar con compañeros, con colegas, sobre todo hay un sentido como de incertidumbre y de como pesadez, o también los presupuestos están siendo como muy mermados de por sí, que ya había un problema de presupuestos en el país y para la cultura, y todavía con todo esto, pues se ve complicado, pero también yo creo que hemos, lo pensaba hace unas semanas o la semana anterior, pasada creo, cómo hemos estado tan relacionados con las crisis. Me acuerdo mucho de la crisis del 94, yo tenía creo que como, no sé, 18 años tal vez, por ahí, pero fue muy, como marcó mucho un momento de cancelación de futuro, casi como que a mi familia en particular le pegó muy duro, y desde ahí como que había algo de decir, bueno, pues puede ser lo que sea, con los recursos que tienes. Y justo por ahí empecé a hacer fotografía. Yo empecé a tomar clases como en el 96 de fotografía, entonces fue justo después de la crisis de,
del 94, y entonces esto también como a la larga te da un sentido de permanente, este sentido de incertidumbre, de permanencia en la fatalidad o en el momento del que el futuro de alguna manera parece cancelado, y sin embargo siempre hay una forma de solucionarlo de alguna manera. Entonces creo que yo quisiera pensar más de una forma positiva. Definitivamente lo que teníamos pensado, muchos planes, muchos proyectos, se van a ver afectados, se van a detener, se van a aplazar o hay que de plano modificarlos. Justo el proyecto que estoy haciendo, tengo que volver a la ciudad de Monterrey para hacer ciertas para hacer tomas fotográficas, y no he podido hacerlo y posiblemente lo vaya a tener que pasar a finales de año o si no es que al año que viene. Y también hay algo como de, bueno, ajustarse a lo que hay, a como dicen, al signo de los tiempos y ver qué puedo hacer con los recursos que tienes e intentar como de una manera creativa solucionar el tiempo presente, logrando también como cuestionar las cosas que son más banales o superficiales, que definitivamente hay que replantearlas o intentar dejar de hacerlas para poder buscar algo que sea más profundo. Entonces, creo que aunque el panorama se ve gris y lúgubre, también eso es un momento para poder replantear y extraer algo que sea más positivo. Muy bien. Checo. Pues yo coincido en casi todo lo que dice Osvaldo. Definitivamente que se ve un panorama muy oscuro, y por lo que tanteamos con los compañeros, el tema de los presupuestos, no hay presupuestos para los proyectos, pero pues como dice, las crisis son estímulos para la creatividad, así como las depresiones. Y yo pienso que encontraremos formas y maneras de salir adelante y superarlo. A lo mejor nos va a costar más que otras ocasiones por el tema también de la salud, pero yo digo, quiero ser positivo y pensar que sí vamos a salir con más creatividad incluso. Excelente. Y esta cuarentena, ¿no han pensado ustedes en que en el próximo, digamos en el mediano plazo, no es una invitación a hacer crossovers, a hacer colaboraciones con otras expresiones y buscar, digo, el típico ejemplo para mí lo representa tu colaboración con Dulce María, Osvaldo? Es decir, dos mentes creadoras que se unen para hacer un solo producto. Entonces, ¿la práctica artística, creen ustedes que se verá, aceptará esta invitación de los tiempos de hacer colaboraciones? Yo creo que sí, definitivamente. Ese libro fue muy bonito, fue muy complicado además, porque había densidad, digo, los dos, bueno, ella y yo éramos personas muy intensas, pues, y compartir ese momento, que además había sido a la distancia. Yo estaba en Irlanda haciendo una residencia en el Museo de Arte Moderno, que me habían invitado ahí por 6 meses, y fue hablando por teléfono con ella que justo surgió esta idea de compartir de una manera como si fuera un viaje hecho juntos, pero a la distancia. Y esa era un poco también la idea del título, de ahí surgió, era como estábamos en dos lugares distintos, a dos lados del Atlántico, y es de ahí salió el Un Océano Divide, que era el nombre que después uh-huh. integraba en la poesía de Dulce, y fue muy cálido, entrañable, como un proceso realmente de encuentro a un nivel muy profundo, que ya éramos muy amigos, nos queríamos, nos habíamos conocido por Jesús Mario Lozano, y de ahí nos hicimos muy, muy cercanos ella y yo, pero eso era una forma de acercarse en otro nivel que no habíamos explorado. Y es escabroso también porque te metes en territorios oscuros y densos, y surgieron algunas discusiones o
desencuentros, pero al final todo fue muy positivo y pues está ahí el objeto, el libro que Janet aceptó editar, que fue muy bello, además que lo tomara la editorial Vaso Roto. Y pues sí, la verdad fue algo que estoy muy feliz de haber podido hacer. Y luego se vino la enfermedad de Dulce y todo lo que pasó después y su partida, que fue muy dolorosa, pero quedó ahí el, pues eso, como una especie de encuentro que quedó ya para siempre, de alguna forma. Entonces, digo, menciono justo lo de la distancia, porque ahora esto nos ha obligado también a hacer procesos, cada quien desde su casa, como hemos visto ahora, como estamos ahora mostrando la intimidad como nunca antes la habíamos mostrado, aunque luego tengamos que usar tapabocas para taparnos lo más externo de nosotros, y encontrar ahí puntos de diálogo con otras disciplinas. Ahora justo me invitaron a hacer una portada para un amigo escritor muy querido, Emiliano Monge, que su libro sale pronto en septiembre, y la imagen va a ser una fotografía mía, la imagen de su portada. Y ahí hay también como mucho diálogo, si bien no es un proyecto que trabajamos en conjunto, aunque ya habíamos hecho algo antes, como tener esos encuentros te saca de tu carril de donde estás normalmente, como que a veces te metes mucho a tu propia manera de pensar, y tener estos encuentros te haces darte cuenta que algunas cosas están mal planteadas o que no habías visto ciertas cosas, y estos encuentros, estas discusiones hacen siempre pues algo que te abre nuevas oportunidades. Y yo creo, ahorita que estabas diciendo sobre la pandemia, cómo nos ha afectado, yo creo que esto, al menos en mi caso, va a ser algo que llega, se instala y empieza como a trabajar desde una forma interna, y seguro algo que haga el próximo año o algo así va a ser. Se comporta como el mismo virus. Sí, con un periodo de incubación positivo que esperamos, sí, claro, tenga buenas salidas. No, seguramente. No es inmediato. Algo que leí ahora que fue el terremoto aquí en el 2017, volví a leer el poema de José Emilio Pacheco que hizo en el terremoto del 85, claro, y que publicó casi 2 años después de haber sido, sí, el terremoto. Bastante. O sea, estaba muy trabajado, es decir, fue una emoción incipiente a partir de esa desazón y esa catástrofe, pero luego el proyecto artístico está como trabajado, ya esa emoción espontánea se convierte en una obra, ¿no?, posteriormente. Sí, esa idea inspiracional, esa idea de incubación, de un proceso que madura, y sí, es como que se repite en la historia, y algunos lo han expresado así. ¿Tú cómo lo ves, Checo? ¿Alguna colaboración en proceso? Definitivamente que va a haber mucha colaboración. Se necesita que hayan estas colaboraciones. Yo en parte, por ejemplo, en los procesos museográficos, ahí es a veces multidisciplinario, que interviene gente que hace videos, que escribe, que pinta incluso. En el último proyecto, la de Arte de Imperio, también ahí hicimos una intervención con una pintora. Entonces, para mí no es nuevo, pero creo que la pandemia lo va, después de esto se va a necesitar, va a ser necesario esto de las colaboraciones. Y volviendo a lo que comentaban de este proceso, definitivamente que en las crisis, al menos en mi caso, cuando he estado en depresiones o en crisis, después sale una explosión de creatividad, que estás en una, como me ha pasado, una sequía creativa, y de pronto hay una explosión, y creo que esto es, a lo mejor está ahorita un poco contenido por el estado, pero después de esto va a haber una explosión de creatividad. Pienso que después de esto, ya cuando podemos andar más tranquilamente. Claro, sin duda. Bueno, esto es algo deseable, porque claro, aquí en Monterrey pues no se ha dado mucho la colaboración. Hay ejemplos, como el de Dulce María y Osvaldo, hay varios. Curiosamente, con los literatos se trabaja más desde el punto de las artes visuales. Obviamente las ilustraciones,
de libros, etcétera. Pero yo creo que vienen, en el futuro vienen más, perdón por la palabra, pero crossovers, que le llaman el mundo internacional. Va a haber mucho en las expresiones. Ya empiezan algunos artistas a mostrar, pero ahora creo que, como lo dicen, bien señalan ustedes, es temprano para las producciones. Uh-huh. Lo primario es afrontar lo más rápidamente que se pueda esta crisis de salud. Sobrevivir. Y después ya vendrán. Lo que sí es que ya nosotros, por ejemplo, en CONARTE, ya adoptamos nuevos protocolos dictados por las autoridades de salud. Espacio entre los visitantes, tiempos, número de personas. Nos obliga a nuevas formas. Ya no vamos a tener esos tumultos, cero inauguraciones, ya no va a haber tumultos, 500, 600 gentes ahí, sino más apoyo en estas cosas. Obviamente no vamos a ser reduccionistas a llevar todo a lo virtual, pero, claro, pero sí se afectan las prácticas, sí, de la difusión artística y las prácticas exhibicionales, pues claro que se afectan, ¿no? Pero, ¿cómo ven ahora un futuro más allá ustedes? ¿O qué comentarían de efectos de esta pandemia en general? Por ejemplo, los mercados, ¿cómo creen que reaccionen? Está complicado, o sea, pensarlo, yo creo que incluso de repente como que dices, bueno, igual no lo pienses todavía para no claro, mal viajarte, porque no se ve fácil. Justo, yo creo que también había como una especie de burbuja muy compleja que se había establecido a partir de un periodo como de mucha bonanza en el mercado internacional del arte. Tampoco es que nos tocara a todos como así decir, bueno, estábamos en la gloria, pero comparado a lo que parece que se viene, pareciera que sí estábamos en un momento muy positivo que ni nos dábamos cuenta, ¿no? Y se ve complicado en realidad. Yo también realmente nunca he vivido del todo de la venta de mi trabajo o de mi trabajo solamente artístico. Siempre he tenido que encontrar maneras, además, para dando clases o haciendo otras cosas, trabajando en colaboraciones o haciendo otros proyectos para poder ganarme la vida. Entonces, creo que eso pues tendrá que seguir de alguna manera y habrá que encontrar formas para poder seguir haciendo lo que quieres. Y será una pregunta importante decir, bueno, si lo que siempre ha sido mi pasión hacer no tuviera alguna salida comercial, aún así lo seguiría haciendo. Y pues yo creo que realmente sí, lo tengo que hacer porque es lo que hago. Entonces, ojalá haya salidas posibles, ya no solamente, digamos, como en un nivel comercial que puede sonar como de una manera que puede ser crítica, digamos, pero simplemente para poder seguir haciendo. Además, también es caro producir, es complicado, pero, por ejemplo, he estado viendo ya estas propuestas de plataformas. Es curioso cómo se han abierto a nuevos métodos de venta o nuevos procesos de venta que sean como obras más económicas, más para un público amplio, ya no tanto para coleccionistas específicamente, sin abandonar ese otro registro, pero intentando buscar otros públicos. Y creo que eso va a ser muy positivo para todos, porque va a haber una manera de democratizar un poco más el consumo del arte y tenemos que abrirnos realmente a esas posibilidades. O sea, está ahora la Galería Hart Ego, que está también con un proyecto así. Acá en la Ciudad de México está el proyecto de Uso.mx, que es una plataforma hecha por artistas, para artistas. Muy bueno. Que la idea es buscar como esos encuentros, no solo de compra y venta, sino también de compartir experiencias, talleres, etcétera, de una manera como autoproducida y de contacto directo entre los pares y entre crear contactos, etcétera. Entonces, creo que eso va a ser muy positivo, va a plantear formas de encuentros que van a crear muchas mayores posibilidades de trabajo. Posiblemente no en 1 o 2 años, pero creo que a la larga va a ser más positivo.
si es que no llega otro virus y luego nos tenemos que volver a recluir, favor, de otra manera. Esperemos que no sea así, pero digo, en fin, es curioso cómo las cosas se acomodan, ¿no? Y bueno, también el momento económico en el que estamos siempre puede sacar partido de estos momentos y reacomodarse. Pero definitivamente hay muchas cosas que se están poniendo en cuestionamiento y creo que a la larga es positivo, tanto a nivel personal como a nivel de la escena artística. ¿Tú cómo lo piensas, Checo? Yo pienso que en el plano económico, pues sí viene una debacle tremenda, pero pues se encontrarán, como dice Osvaldo, ahorita están encontrando otras formas de vender en el caso del arte, ¿no? Yo también, pues vivo de muchas cosas, estoy en muchas áreas, pero sí siento que va a haber un bajón en los proyectos culturales, por ejemplo, en el área de museografía, creo que va a haber una baja en instalaciones que son al aire libre también. Quiero pensar que esto se recupere pronto. Pero ya has instaurado rituales urbanos, ya la gente ya espera tu pino de Navidad. Ese va a venir, ¿eh? Sí. No hay que bajar la guardia. La ofrenda de muertos, y yo lo que decía, bueno, la ofrenda de muertos a lo mejor no, pero pues el pino no hace ese evento, pero pues el pino está ahí. Claro, definitivamente. Pero va a estar ahí. Pero fíjense qué curioso. Ayer estuve viendo las subastas de Sotheby's, y pues sorprendente. Es algo que más rápido de lo que uno pensaría. Los mercados reaccionan, no sé, las fortunas salen del closet porque la dama del sombrero rojo de Miró alcanzó millones y millones de libras. Un cuadro, un hermosísimo, hermosísimo. El corazón se me arrugaba cuando salían apostadores sobre un cuadro de Paolo Uccello. Precioso, precioso. Y se fue mucho más arriba de su estimado. Y millones de libras también, un par de millones de libras. Y las pujas eran curiosas porque estaban... Obviamente era virtual, estaban así como nosotros, y estaban en Nueva York, y estaban en Londres, y luego estaban en París, y estaban en Tokio. Pero de alguna manera, la enorme cantidad de pujas y el dinamismo, y sobre todo los montos, yo estaba sorprendidísimo, porque son montos, digamos, en tiempos no normales, en tiempos de bonanza. Eran muchos, muchos millones de libras, lo cual marca una salud en el mercado. En medio de una pandemia y en medio de incertidumbres, a mí me daba mucho gusto para tranquilidad de ustedes. Siempre habrá formas. Es buena señal, entonces. No, magnífica, magnífica, definitivamente. Te marca, son termómetros mundiales que bueno, definitivamente sí hay crisis económica y viene peor, seguramente muchos niveles de desempleo y todo. Pero digamos que el artista no va a ser desempleado. Más bien tiene mucho más urgencia de trabajar más. Como ustedes bien señalan, por campos desconocidos, tal vez, por formas nuevas. Bueno, aquí nos tenemos a nosotros tres. ¿Cuánto hace que no platicábamos nosotros tres? Y aquí nos tenemos platicando y sabrá Dios cuánta gente nos está viendo. Créanme, son miles, no instantáneamente, pero se queda ahí y después la bajan. A mí me llegan comentarios pues bien, bien extraños de mucha gente, pero estas nuevas formas pues nos ayudan, y eso es algo bueno de esta pandemia. ¿Qué hacer con nuevas formas de expresión, con nuevas formas de que viaje la obra? Ejemplos como los que estás diciendo, y seguramente van a venir muchos más, seguramente. Ya se creó una liga de grabadores
muy interesante ahí con epicentro en San Miguel Allende, y empiezan a salir grabados de pequeño formato para que rápidamente vía correos comerciales se distribuya, económicos, luego hay temáticos, en fin, las cosas, pero cuando uno pensaría que las cosas, si son negras, pues no, ustedes les dan color y forma. Es curioso, a los artistas se las ingenian, por eso les pregunto cómo ven y cómo están viendo el panorama con sus colegas, ¿no? Creo que va a ser... aprovecho, espérenme un segundo, aprovecho para invitar a nuestro público a que haga preguntas a mentes tan talentosas como la de Osvaldo y la de Sergio para responderles. Sí, perdón, Osvaldo, sigue. De lo que decías, creo que va a ser muy importante como estar muy flexibles, ¿no? Poder decir, bueno, esto ya no se puede, pero a lo mejor no tengo que obstinarme en hacerlo como estaba planeado y encontrar nuevas maneras, lo que decías de los formatos. Ahora que estaba en el cuarto oscuro, por tamaño, por espacio realmente, estaba trabajando en 5x7, justo Graciela me dijo, es que es un buen tamaño, mira, aquí tengo una caja, te regalo un papel de fibra de 5x7, Joseph Kudelka trabaja así sus pruebas para hacer sus libros, entonces casi como una recomendación que tomé al pie de la letra, y es un tamaño así pequeñito, y de repente le estoy encontrando un placer hacerlo de esta manera, observarlo, que va a ser, si acaso luego llegar a exponerse este trabajo, pues, y si lo hiciera de este tamaño, también encuentro esa forma como de lo íntimo. Cuando había hecho fotografías, alguna vez expuse en Marco una fotografía que medía 7 metros. Imagínate. Y yo creo que justo ahora sería oportuno no hacer algo de ese tamaño, porque luego además, ¿dónde lo guardas? También tengo aquí en mi estudio. Es decir, todos esos problemas que de repente en un periodo como de continuidad parecían cosas que decías, bueno, si tuviera más recursos puedo hacer lo posible, pero en este momento, como esta tábula rasa que se está gestando en todos los niveles, también hay que decir, bueno, ¿y qué es importante ahí en un tamaño de fotografía tan grande? ¿Para qué? O es decir, tampoco es que sea que simplemente se diga que ya nunca se va a hacer ese tamaño, pero replantear eso y decir, bueno, lo que importa es la experiencia de la imagen en cualquiera de sus formatos y cómo le das más valor a algo que tiene otro tamaño y potenciar la experiencia de quien la observe para que sea una experiencia fuerte, aunque la obra sea de un formato más pequeño. Y ese tipo de cosas que plantean como una flexibilidad, creo que va a ser lo que permita realmente como una experiencia más positiva hacia el futuro, ¿no? Así es, Checo. Así es. Se llama adaptación, ¿no? Natural, casi. Que adaptar a las necesidades, era lo que decía hace rato, que van a ser necesarias estas colaboraciones, así como llegar a formatos más pequeños que se hagan más accesibles y podamos venderlos, que sean más comerciales y aparte que llegue más gente, el arte definitivamente. Bueno, pues como ven, no todo está negro con la cuarentena. No, definitivamente. Este diálogo ha sido de los más, digamos, con perspectiva más positiva. Ven las cosas, si bien dentro de un terreno de incertidumbre, pero claro, con la certeza de que el arte tiene su lugar y de que el arte tiene su derrotero y que seguramente va a ofrecer nuevas posibilidades y nuevas, nuevas oportunidades para las personas que no están dentro del área artística, para el consumo de los productos artísticos. El arte salva. El arte salva definitivamente. Esperamos grandes cosas de ustedes. Yo creo que justo es el espacio para pensar nuevas posibilidades, ¿no? Como desde la creación artística, desde la idea de imaginar como otros mundos posibles que surjan a partir de esta crisis que pone todo en cuestionamiento. Ya Netflix,
está promocionando una película sobre la cuarentena. Sí, no sobre el virus, sino cómo se vive la cuarentena. Seguramente muchos la adoptarán como tema o será punto de partida para otros, para abordar otras cosas, pero ahí está. Sí. Adelante. Creo que hay algo que lo que decías ahorita de esta idea de cuarentena, lo que ha pasado también que nos ha, creo que crea como mucha ansiedad o mucha angustia, es esta idea de cómo se ha reducido el mundo, como que de repente vemos noticias o entrevistas o diálogos como estos ocurriendo en otras partes del mundo y hay una cercanía porque lo están viviendo de una misma manera, también están en sus casas, obviamente encerrados igual, con los recursos que haya, por más que sean distintos, pero como que de repente todos se unificaron en este aspecto negativo y eso redujo, de repente ya parece no haber una salida, ¿no? Como decir, bueno, si me voy a ese otro lugar, ahí no va a pasar nada. Pero nos damos cuenta que esto está, que es todo el espacio y creo que nunca se había sentido el orbe como finito, como se siente ahora, ¿no? No, te asombrarías. En este momento en Monterrey hay tres situaciones como la que estamos viviendo nosotros. Está Sara López con Mayra Silva dialogando. En fin, hay muchos que están recurriendo a la virtualidad y esto es un fenómeno, este sí es nuevo, pero la profusión es impresionante. ¿No? Hoy jueves hay, en este momento, en este mismo momento, y hace 2 horas había otros tantos, mañana hay muchos otros. Sí. El día más socorrido es el sábado está plagado desde las 12 del día. Pero estas nuevas formas de comunicación, bueno, también traen hilitos de nuevas posibilidades para la creación. Y esto es justamente lo que intenta explorar este programa de diálogos con creadores, de buscar los cruces de las expresiones y ver la perspectiva de ustedes, qué están viendo o cómo lo están viviendo y hacia dónde orientan sus energías. Bien, no nos llegan preguntas. Entonces, no. No hay examen. No hay examen. Ya estamos llegando al final, nos quedan unos minutos, pero aprovechémoslo. Claro. Tenemos tiempo libre. ¿Qué podemos comentar? Para darle ahorita continuidad a esta idea de lo del orbe reducido. Justo estaba leyendo, creo que lo terminé un poco antes de la cuarentena, el libro de Mircea Carterescu, que se llama Solenoide, y entonces, que es como que estás dentro de la cabeza del autor todo el tiempo, es un libro de 1,000 páginas, te sumerme, casi un año en leerlo, la verdad no lo leía muy seguido, pero había un sueño que él relata, porque lleva un libro de sueños, es un escritor frustrado, que es profesor en Rumania en los años de la Guerra Fría. Entonces está ahí y tiene un sueño donde creo que él era rey de un lugar. Y entonces los enemigos que tenía se van acercando y empieza a crear muros. Y luego los muros, porque el enemigo sigue avanzando, los tiene que ir poniendo cada vez más cerca y se va haciendo como más pequeño el espacio del que él es el señor, pues, hasta que llegan al castillo y luego del castillo a su recámara y luego ya llegan a su cuerpo y finalmente cuenta algo como que va entrando ya casi en su mente y era un sueño muy angustiante, pero también de repente le encuentra el punto donde decía, bueno, y aquí ya no pueden entrar. Pero era ya algo inimaginable adentro de su mente porque ya habían entrado hasta lo más cercano. Hasta la cocina. Solo era dueño del mismo. Y claro, y era un lugar inlocalizable, ¿no? Donde, pero se mantenía. Eso era lo que quería decir como de todo esto, que era como esta angustia. Sin embargo, hay algo ahí que permanece en toda esta
inestabilidad. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos viviendo todos, esta especie de repente opresión, pero de repente, pues, sano momento para estar con uno mismo, con el mundo interior, de enriquecerlo, de muchísimas maneras, ¿no? Sí, creo que completamente. Sí. Bueno, pues, ¿qué proyectos vienen para nuestros creadores en Monterrey? A ver, esa pregunta, ¿qué proyectos? Bueno, a mí me pega muy duro porque el Centro de las Artes sigue con sus proyectos. Claro, pone un paréntesis en algunos y los estira. ¿Qué proyectos vienen para Osvaldo? ¿Qué proyectos vienen para Sergio? ¿Algo concreto que tengan? Yo pienso el próximo año, hay que ver también cómo logro avanzarlo, hacer un libro sobre lo que estoy trabajando y presentarlo en la ciudad de Monterrey. Es sobre Monterrey, que también creo que es algo que me dio mucho la distancia. Llevo casi 10 años de no vivir ahí de base. A lo mejor iba y venía un par de meses o algo así, pero realmente llevo 10 años fuera de la ciudad. Y este es el proyecto. Nunca he hecho un proyecto sobre la ciudad, ¿no? Entonces, extrañamente ahora estoy haciendo eso, aunque con la imposibilidad del momento actual, pero espero el próximo año poder presentar, si no la totalidad, una parte de lo que estoy haciendo allá. ¡Qué padre! ¡Felicidades! Suena muy bien. Gracias. Checo, aparte del Pino. Y yo, bueno, pues el Pino, espero hacerlo y pues desarrollar esta nueva serie de geometrías extremas que estoy creando. Y este proyecto del que les hablaba hace rato, proyecto ejecutivo, que es intervención en un puente peatonal y todo, está también ahorita un poco detenido, pero pues yo espero que a fin de año se empiece a realizar. Y es algo muy, muy atractivo para el público y creo que necesitamos levantar el ánimo después de que esto me es lo que termine, te iba a decir, ¿no? Urge esas motivaciones, urge definitivamente ver arte por todos lados. Suena muy bien ese proyecto. Así ojalá es. Y eso se concrete. Eso bueno, amigos, pues todo se termina. Ya estamos llegando a este fin. Yo quiero agradecerles profundamente que nos hayan aceptado. Ahora sí que, como diría Raúl Velasco, entrar a sus hogares. esta oportunidad de compartir con todos los que nos han visto, pues, deseos, sueños, intimidades, ocupaciones o preocupaciones de ustedes, de nosotros. Yo les agradezco de nuevo y los invito a seguir en contacto. Habremos de desarrollar muchas cosas de manera virtual, pero sin jamás olvidar la riqueza de lo presencial. Que tengan buenas tardes y que les vaya muy bien en todos sus sueños y proyectos. Muchas gracias y qué honor participar. Les mando un abrazo a los dos. Igualmente, igual. Para ustedes muchos saludos y todo lo mejor. Y que pronto igualmente seamos liberados de la reclusión. Así es. Claro. Gracias, Pau. Gracias, Carlos. Muchas gracias a Conarte. Gracias.